Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos están visitando hoy en esta mañana. Tenemos algunos que nos están visitando por primera vez, otros que ya tienen tiempo de estar visitándonos. Y gracias porque han tomado el tiempo de visitarnos hoy en este domingo. Tenemos a los hermanos de Orlando, Florida, que están aquí entre nosotros. Pues conozco muy bien al predicador que yo también he mencionado, nuestro hermano Julio Mejía. Y cuando regresen allá a su ciudad, hermano, a su congregación, de parte de este servidor suyo, Edifonso Rodríguez, y la congregación de Edinburgh, Texas, le enviamos saludos a nuestro hermano Julio Mejía y a toda la congregación. Que el Señor les bendiga. Igualmente tenemos a los padres de nuestra hermana Sonia, que vienen de Monterrey, de Adel Ferro a la fría. Igualmente, hermanos, que cuando regresen, aunque Sonia me dijo que aquí se van a quedar un poco de tiempo, si no lo sabía. Pero cuando regresen, le enviamos saludos a todos los hermanos allá de la congregación de donde está. Y también, pues, gracias a todos ustedes quienes nos visitan. Gracias por su presencia. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que si acaso le podemos ayudar o servir en algo, claro que hablando espiritualmente, ¿verdad? Estamos listos y preparados para hacerlo. Tenemos nuestros ancianos que usted puede comunicarse con uno de ellos y ellos le darán más dirección en lo que se tiene que hacer para que así se pueda llegar al punto de satisfacción concerniente a la necesidad espiritual. Pero nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. Once again, we're very thankful for the opportunity that God has given us to come together. And first of all, I want to mention that I welcome all of you that are here this morning, especially those of you that are visiting. We have visitors from Orlando, Florida. We have visitors from Monterrey. And of course, we have visitors from the area that have been visiting with us in a continuous manner. And we're so grateful for your visit this morning. Thank you for being with us here at this particular time. For those of you that are viewing us through means of Facebook, we're so happy that you are able to join us in our second hour, our worship hour. We want to let you know that we are here to help you in any spiritual matter that you might have. You can get in contact with us through means of Facebook or through email, or you can call us and someone will answer the phone while we're here at the church building. We would like to meet you personally. That is, if you would like to come and join us, we meet together every Sunday morning at 9:30 in the morning and in the afternoon at 6 o'clock and during midweek, Wednesday at 7 o'clock. So you're welcome to come and be with us at that particular time. En los domingos por la mañana, hermanos, estamos estudiando algunas preguntas que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y hemos dicho que son preguntas que Jesús hizo o preguntas que alguien más ha hecho. Sin embargo, no importa quién las haya hecho, son preguntas y queremos estudiarlas para que pues, nosotros podamos encontrar el beneficio para nosotros hoy día concerniente a la pregunta que se hace en esa ocasión. As you will know, Sunday morning we're looking and we're studying the New Testament. And we are studying questions that we find within the New Testament. Now these are questions that sometimes Jesus Christ posed to different people, or questions that different people posed to Jesus Christ. Nonetheless, they are questions. And we have been studying them because in doing so, there is some benefit to each one of us. We're gathering the principles within the question, and we are elaborating more on the question, that is, through means of inference or directly taking out the principle within the question and applying them to our own Christian life and seeing how they help us in our Christian walk. This morning I would like to invite you to open your Bibles to the book of John, chapter 14 and verses 1 through 5. Le invito para que abra sus Biblias a Juan capítulo 14, versículo 1 al 5, y considere pues lo que dice la palabra de Dios en este párrafo. Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? In John chapter 14, in verses 1 through 5, the Word of God mentions the following. John chapter 14, verses 1 through 5. But let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? May God bless his holy word. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a Dios en oración, oremos, hermanos. Señor y bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias por la lectura de su palabra. En este momento, eterno Dios, le queremos pedir su ayuda. Primeramente, eterno Dios, para este servidor suyo, para que pueda comunicar tu palabra a todas nuestras mentes sin confusión, que todo se entienda y que así, eterno Dios, usted pueda recoger su fruto en esta mañana. Te ruego, pues, que nos ayude. Heavenly Father, we are so thankful for the reading of your scripture. And we ask, Father, this morning, first and foremost, that you will be with thy servant, that you will give me a ready mind to be able to herald your truth, Father, in such a manner that all of us can understand it. And in doing so, Father, that we not only come to a complete understanding of that which you will communicate to us, but that you will bring forth your fruit, Father. And in doing so, that we may be able to continue walking our Christian life according to thy will. It is this that we ask in the name of your Son. Todo esto te lo pedimos en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Antes de que Jesucristo fuera entregado a los romanos para que así fuese crucificado en la cruz, Jesucristo se juntó con los apóstoles. Él ya sabía concerniente al tiempo que estaba delante de él, que tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Por eso es que cuando leemos en Mateo capítulo 26, miramos nosotros que Jesús en ese momento recoge a sus discípulos, se lleva a aquellos los cuales con quien tenía más compañerismo a un lugar solitario para poder orar y para poder así prepararse, no tanto físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, para aquello lo cual enfrentaba. Y antes de que Jesús llegase a ese punto en su vida, nuestro Señor Jesucristo le comunicó varias cosas a sus apóstoles. Él quería que sus apóstoles entendieran perfectamente lo que estaba por delante de ellos y qué es lo que iba a ocurrir en ese momento, para que ellos pudieran recoger fuerzas y para que pudieran entender que aún Jesucristo, yéndose de su presencia, él no los iba a dejar solos, sino que iba a enviar a un paracleto, a un consolador, a alguien que les ayudara desde ese momento en adelante en la ausencia física de Jesucristo. Y miramos nosotros entonces que este evento es lo cual Juan capítulo 14 nos está mencionando. Y Jesucristo, al declarar varias cosas a sus discípulos, en ese momento se dio cuenta que algunas cosas que ellos aún todavía no las comprendían totalmente. E incluso se pudo ver
que el entendimiento de ciertas cosas aún no las comprendieron cuando Jesucristo se les aparece por 40 días y estuvo en los últimos días con ellos, volviendo a recalcar aquellas cosas que le había mencionado antes de ser crucificado. Esto lo leímos en Hechos capítulo 1. Y miramos nosotros entonces que hasta que no viene el Paracleto, el Espíritu Santo, sobre los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, que el Espíritu Santo les trajo la mente de los apóstoles a toda la verdad, como es la Escritura en Juan capítulo 16 y versículo 33. Y mientras que Jesucristo está comunicándose con ellos, mientras Jesucristo les está comunicando ciertas cosas, les dice que Él va para preparar moradas. Va a ir a un lugar en donde ellos en un tiempo van a estar con Jesucristo. Y miramos nosotros que ellos no entienden completamente la conversación. Y por lo tanto, Tomás hace la pregunta que encontramos en el versículo 5. ¿A dónde vas? Queremos saber. Enséñanos a nosotros este camino. Vuelvo a leer la pregunta en el versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesucristo ya se los había mencionado varias veces, se lo había demostrado varias veces. Pero es una pregunta interesante que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana. When we read John chapter 14 and verses 1 through 5, we notice that this is a pericope of a whole group of scriptures that Jesus Christ is relating to his disciples. Before Jesus Christ was turned over to the Romans, before he went to the cross, he had a meeting with his disciples. Whenever you go to Matthew chapter 26, you're going to notice in more detail some of the things that Jesus Christ does prior to the meeting with his disciples. But nonetheless, we noted that Jesus Christ had some meeting with his disciples. And by the things that we read in the scriptures concerning the disciples and Jesus Christ, we understand that the disciples were a little bit confused concerning certain matters. And that's why Jesus Christ reinforced that thought into their minds in order that they may be able to understand it a little bit better. Nonetheless, the more Jesus Christ explained to them, the more questions they had. And we notice that while Jesus Christ is talking to them concerning his ascension unto heaven, in John chapter 14, we notice that one of his disciples asked the question that we already looked at in verse 5 of John chapter 14. He comes across as an ignorant person. He makes Jesus Christ aware of the fact that he doesn't know where Jesus Christ is going. He makes us understand that he doesn't know the way to where Jesus is going. But Jesus Christ, numerous of times, was able to communicate to them all of these things. But at this moment, they were not able to understand it. Well, Thomas was not able to understand it. But we notice that after Jesus Christ resurrected on the third day, that Jesus Christ appeared to several people, and some of those people were his disciples. And whenever he appears to his disciples, you read this account in Acts chapter 1. You notice that the disciples are still ignorant of certain things. And the disciples still are asking questions. And this is normal, because the Holy Spirit had yet not come upon them. They had not been baptized with the Spirit that happens in Acts chapter 2 and verse 1 and following. Because from that point on, they were guided to all the truth. This is what John chapter 16 and verse 33, I'm sorry, John 16 and verse 13 speaks of. So we notice that this takes place. And this is why Thomas asked the question that he asked in verse 5 of John chapter 14. It is a question of ignorance. Nonetheless, he asked that question, and he said, we do not know the way.
How can we come to know the way? This is the question that I would like to study with you this morning, and to look at what Scripture says concerning this question. La pregunta, pues, entonces es, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Bueno, Jesucristo, sabemos bien que fue necesario de que Él ascendiera hacia el cielo. Él vino a este mundo para cumplir el propósito de Él. Recuerde que en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 hasta el 20, nos da a entender el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de venir a este mundo para que así pudiese redimir a todo pecador con su propia sangre. No con plata, sino con la propia sangre de Jesucristo que Él iba a derramar. Por eso que cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está dando una declaración Juan el Bautista. Y no está especificando, no está elaborando en cómo Jesucristo quita el pecado de todo el mundo. Simplemente está declarando evidencias de que Él es el enviado por Dios para quitar el pecado de todo el mundo. Jesucristo es algo que el Antiguo Testamento vino a declarar como la persona central del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento iba ya a entrar a luz y se iba a poder explicar mucho más mejor concerniente a la audiencia de aquel entonces. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento miramos nosotros que Dios le comunica al pueblo de Israel que ellos deberían de hacer sacrificios de animales y que la sangre de esos animales era lo importante, porque la sangre era la cual se tenía que rociar en diferentes partes. La sangre era la cual Dios quería que los sacerdotes entendieran que era importante para poder darles a entender del significado que esa sangre o que la sangre tenía. Pero sabemos bien que todo esto no pudo quitar el pecado del ser humano en el Antiguo Testamento. Entonces nos ponemos a pensar, si Dios les enseñó esto a los sacerdotes, y si la sangre no tuvo el poder de quitar el pecado del ser humano, claramente sabemos esto porque Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4 lo demuestra. Y quiero que por favor noten los versículos, el tiempo no me queda para leer los versículos, pero les estoy dando lo que el versículo o el párrafo nos enseña. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 nos dice que la sangre de machos cabríos, la sangre de toros, nunca pudo llevar al ser humano a una perfección. Nunca pudo quitar los pecados del ser humano. Pero la sangre venía a simbolizar algo en el futuro, porque el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos, versículo 1 dice que todo esto era sombra para lo que había de venir. Entonces, ¿qué es lo que había de venir? De que la sangre de Cristo Jesús era y es lo cual puede quitar el pecado del ser humano. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, que en la sangre de Cristo Jesús es en donde tenemos remisión de pecados. Podemos recibir el perdón de pecados. Este punto, concepto, Pablo lo repite en Romanos capítulo 3 y versículo 23 y 24. Y en otros pasajes que miramos nosotros en el Nuevo Testamento, solo que el Antiguo Testamento viene a apuntar hacia Jesucristo o a la sangre de Cristo, la importancia que la sangre de Cristo. El Antiguo Testamento también viene a apuntar de que era solamente un ayo, algo que le iba a ayudar a traer a Jesucristo a su divino tiempo, a su tiempo apropiado, para que así todo mundo pudiera alcanzar perfección. Esto lo miramos, que el apóstol Pablo lo explica en Gálatas capítulo 3 y versículo 24, del 23 al 24. Miramos nosotros que el Antiguo Testamento fue un ayo para traer a todo mundo a Cristo Jesús. Entonces, cuando ya Jesucristo viene al escenario, viene a presentarse como el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo mundo, entonces Jesucristo ya le
le faltaba solamente en cumplir todo lo que el Antiguo Testamento comunicaba sobre él y el propósito de Dios para que así fuera válido todo lo cual se había establecido. Es por eso que cuando Jesucristo viene, dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Y Jesús la cumplió. Cuando él fue y va a la cruz del Calvario, y entonces cuando ya declara las siete palabras que él declara de la cruz, una de ellas fue consumado es, Juan capítulo 19, versículos 30 y 31. A lo cual le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que se vino a consumar? ¿Qué es lo que se vino a cumplir? Pues la voluntad de Dios. Se vino a cumplir todo lo que está escrito en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Nada le faltó a Jesucristo en cumplir, todo cumplió. Por eso es que digo yo que el Antiguo Testamento testifica, da testimonio de Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Jesucristo vino a este mundo para quitar el pecado. Y esto pues es lo que la pregunta está inferiendo. ¿Cómo pues conocemos el camino? Y por eso que Jesucristo le contesta a Tomás, bueno, si me has visto a mí, has conocido completamente todo. Si has visto lo que yo he hecho, conoces, no solamente conoces el propósito de Dios, pero conoces también al Padre, porque yo soy la misma esencia que el Padre. Yo también soy Dios, le estaba diciendo Jesucristo a Tomás. Entonces miramos nosotros que eso es lo que la pregunta está inferiendo. Y tenemos que entender esto, que así como en aquel tiempo Jesús le contesta a Tomás, hoy en nuestro tiempo también tenemos que entender que la respuesta para nosotros, para la situación pecaminosa nuestra, es Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podemos encontrar salvación, únicamente en Jesucristo. Jesucristo es el único en el cual podemos encontrar nosotros salvación. Y por lo tanto, miramos nosotros que Jesucristo es el camino. Recuerde que la palabra camino aquí en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 5, se está usando figurativamente. Y se está refiriéndose, según los lexicógrafos, la palabra camino a un modo, a un medio. Y el modo, ahorita vamos a hablar de él, pero el medio es Jesucristo. Jesucristo es el medio que todos nosotros necesitamos para poder ser salvos. Pero entra la pregunta entonces, si Jesucristo es el medio en el cual nosotros podemos ser salvos, en el cual nosotros podemos encontrar salvación, entonces, ¿cómo podemos tener compañerismo con Jesucristo? ¿Cómo puedo entrar yo en Jesucristo? ¿Cómo puedo dejar Jesucristo que entre en mí? Muchas personas tienen diferentes conceptos concerniente a esto. Muchos dicen que nomás toca la radio y Jesús entrará en tu corazón. Esa es mentira. Muchos dicen que solamente nos tenemos que hincar y orar a Jesucristo la oración del pecador y Jesucristo entra en tu corazón. Esa es mentira. La Biblia no enseña nada de eso. En ninguna parte usted va a encontrar nada de eso. Si esto fuese cierto, la mujer que tocó a Jesucristo fue salva en ese momento. Y miramos claramente que en ese momento no encontró salvación la mujer. Si solamente vemos nosotros que se fue el primer paso en reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ella tuvo que tomar los demás pasos. Y esto se informa de inferencia por lo que dice las Sagradas Escrituras. No podemos ver nosotros que en el Nuevo Testamento existen dos planes de salvación, solamente existe un solo plan de salvación. Efesios capítulo 4, versículo 4 nos habla de un Señor, una fe, un bautismo. Eso quiere decir que hay un plan, una forma de salvarnos. Cuando Nicodemo viene a Jesucristo y le dice, Señor, yo entiendo, yo conozco que tú eres de parte de Dios, que tú has venido de parte de Dios, que tú eres hijo de Dios. En ese momento Jesucristo le dijo, hijo mío, ya vete, ya eres salvo, sino que le da más instrucción concerniente al único plan que el Nuevo Testamento nos habla para que él venga a ser salvo.
Cuando Cornelio se confrontó con Pedro, y que miramos nosotros que Cornelio era un hombre, bueno, religiosamente hablando, un hombre bueno, un hombre que en ocasiones lo que él estaba haciendo pone en vergüenza a algunos cristianos. Sin embargo, Pedro no le dice que es salvo. Dios no le dice que es salvo. Dios le dice, el Señor le dice a Cornelio, ve. Ve y encuentra a Pedro, llámale para que venga a tu casa y él te dará el resto de la historia. Y miramos nosotros que en Hechos capítulo 10, versículo 24, ahí Pedro recoge a su familia, a sus parientes, y Pedro les predica, y cuando les predica entonces ya viene al punto que Dios quería que llegaran para entrar en Cristo Jesús. Solo que cuando digo yo, ¿verdad?, que la posición de manos en la radio, la oración del pecador hacia Cristo, esas no salvan. Ahí están las evidencias que necesitamos para entender que no es salvación simplemente en creer o en poner manos. Se necesita algo más. Pero Cristo es el medio. Cristo es el medio que Dios ha enviado para que uno llegue a ese punto. Y al rato hablamos un poco más de lo demás. Pero miramos nosotros que esto es lo primero que la pregunta viene a impedir. Whenever we look at the question that is found in verse 5, once again we are studying this question in form of inference. I have already mentioned to you that whenever we enter into a passage of the New Testament, or by that means any type of structure within the Bible, and we go into an exegesis study form of certain pericopes or portions of the Bible, there's different ways in how we can approach this hermeneutically speaking. And one of them is through inference, and this is what we're doing this morning. We are inferring from the text certain principles that we gather. However, those certain principles that we gather from the text, they have to be in unity with the New Testament. They have to be in unity with the teachings of the Bible. So whenever we look at the question, one of the things that the question is inferring is that Jesus Christ is the way. He is the means. He is the one that is going to give us the outcome of what we're seeking as human beings. And we notice this because this is what the Old Testament teaches us. For example, when we go to the Old Testament, yes, the Old Testament is a little bit complicated in times because of some of the things that we read. Whenever you go to the book of Leviticus and you read the first 7 chapters, you're going to read concerning the animal sacrifices. And it gets very tedious whenever we go into these verses. We have to be extremely cautious and careful to read these verses in order that we will not miss anything that God is relating to us. But it was mentioned because he wanted his people, the Israelites, to understand all of this. But you and I today know for a fact that the blood of animals did not perfect man. The blood of animals did not take away the sins of man. How do we know that? Because in Hebrews chapter 10 and verses 1 through 4, it is the writer that makes reference to us that the Old Testament teachings, the sacrifices of animals of the Old Testament, could never perfect man. And whenever you go to verse 4, it makes reference to the fact that it could never take away the sins of man. So it had to symbolize something else. And what it symbolized, according to verse 1, it was the shadow of that which was to come. And that which was to come was truly the blood of Jesus Christ. That's why when John the Baptist saw Jesus Christ, he says, pointing to Jesus Christ, that he was the Lamb of God that takes away all sins. Now, this is a statement of declaration. He doesn't go, that is, John the Baptist, doesn't go into specifics in how your sins are going to be taken away. He just declares that Jesus Christ is the man that's going to take away the sins. Later on in the New Testament, you can find the specifics concerning that question. What are the specifics? But John the Baptist simply
Christ is the one that takes away the sins. And of course, we know that it is not Jesus Christ personally, but it is his blood. 1 Corinthians chapter 6 and verse 21 says that we are bought with a price. And the question is, well, what's the price that we were bought from? Where were we bought from? We were bought from Satan because we were properties of Satan. Hebrews chapter 2 and verse 14 and following speaks of that. Acts chapter 26 and verse 18 and following speaks of that. And what was given in order that we could be redeemed from the hands of Satan? Well, it was the blood of Jesus Christ. That is clearly in Hebrews chapter 9 and verse 12 and following. And it makes contrast with the blood of the animals of the Old Testament, but now it says the blood of Jesus Christ, which is more powerful because it cleanses of a conscience, a sinful conscience. And whenever we go into the New Testament, we now can have a clear picture of all the puzzle that we need to understand concerning that. So it's not a matter of laying hands on the radio to be saved. It's not a matter of praying the sinner's prayer in order to be saved. It is a matter of coming to Jesus Christ so his blood can cleanse us, can redeem us from our sins, in order that we can have a reconciliation with the Father. Because the sinners of this world cannot call the Father Abba Father. It is until they are cleansed of their sins that they have the privilege in calling God the Father Abba Father. Romans chapter 8 and verse 15, Galatians chapter 4 and verse 16 makes that statement. Where the person that becomes a Christian is reconciled with God, now has the privilege of calling God Abba Father. So whenever we look at the question, this is what the question implies. It implies that Jesus Christ is the means. He is the way in how a person can come into Jesus Christ and into the Father, into a relationship with the Father. But second, mirando nosotros que en segundo lugar, hermanos, la pregunta viene a inferir que en dónde es, en dónde se encuentra todo esto. Porque hoy en día, ya hemos hablado mucho de esto, nosotros tenemos la libertad de poder decir lo que queremos decir. A esto se le llama mi opinión. Yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera decir de este púlpito, pero tengo que pagar las consecuencias de lo que digo. Por cada palabra que yo venga a mencionar, tengo que responderle a Dios. Mateo capítulo 12, versículos 30 y 31 me enseña eso. Yo tengo que dar cuenta por cada palabra que yo hablo, aunque sea mi propia opinión. Pero también puedo yo comunicar mi preferencia, lo que a mí me gusta. Pero estas dos cosas no vienen a ser palabras de Dios. Queremos saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios enseña. A mí no me importa lo que Poncho diga, a mí no me importa lo que a Poncho le parezca bien, a mí me importa lo que Dios me tiene que decir. Eso es lo que me interesa a mí. Y entonces cuando yo llego a ese punto, entonces tengo que entender que debe de existir y existe una verdad absoluta. Y esta verdad absoluta es el Nuevo Testamento. No es el Antiguo Testamento, aunque la Biblia está compuesta de dos testamentos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pero ¿cuál de los dos testamentos es el que realmente está en vigor sobre mi propia vida como cristiano? Bueno, en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, el escritor nos menciona lo siguiente. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero ahora tan mejor suyo, ¿el de quién? El de Cristo. En cuanto es mediador establecido sobre mejores promesas, porque si el primero, el Antiguo Testamento, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado procurar lugar para el segundo, el nuevo. Pero que claramente la palabra del Señor me dice a mí que el segundo testamento
El Nuevo Testamento es el cual está en vigor sobre mi propia vida. Porque el Nuevo, perdón, porque el Antiguo Testamento, según Colosenses 2:14, ya fue quitado por Jesucristo. Jesucristo, cuando fue a la cruz, clavó todo aquello lo cual representaba el Antiguo Testamento. En Colosenses capítulo 2 y versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y note lo que Pablo dice ahora: un hombre que estuvo sujeto a la ley antigua por mucho tiempo. Eso lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Pero note lo que dice Pablo ahora. Por lo tanto, es decir, Pablo llega a una conclusión. A consecuencia de lo que ha ocurrido, de lo que acabo de leer, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Entendemos? Cristo vino a quitar todo eso. Entonces, si Cristo vino a quitar todo eso, lo que está en vigor sobre mi propia vida es el Nuevo Testamento. Y esa es la verdad absoluta. Y esto es lo que Jesucristo nos dice en Juan capítulo 1 y versículo 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, noten, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, el favor de Dios, la gracia de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a este mundo, entonces es constantemente declaró, Juan capítulo 5, versículo 30, Juan capítulo 8, versículo 48 en adelante, Juan capítulo 12, versículo 48 y 49, Jesús declaró: yo no he venido para hablar mis propias palabras, sino que vengo para hablar las palabras de aquel que me envió. Vengo a hablar yo las palabras de Dios. Entonces, las palabras de Dios es la verdad. Lo que Jesucristo vino a declarar es la verdad, que son palabras del Padre. Y esta verdad entonces, que es el Nuevo Testamento, es la cual yo debo de entender, porque es el medio por el cual me va a llevar ¿a quién? A Jesucristo. Y estando en Jesucristo, entonces yo tengo la esperanza de estar con Él un día en donde quiera que Él esté. En este momento Jesucristo está a la diestra del Padre. Colosenses capítulo 3 y versículo 1 dice que Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre. Y está ahí porque en este momento Jesucristo es nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, no pequéis, pero si pequéis tendréis abogado para con el Padre. Es Jesucristo. Jesucristo en este tiempo es como un mediador. Primera de Timoteo 2:5, Jesucristo es nuestro mediador. Mientras que yo viva en este mundo, no soy un ser perfecto. Estoy tratando de llegar a la perfección. Pero voy a cometer pecado si acaso no tengo cuidado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Mire que el que esté firme, que no caiga. Pero si caemos, dice que Dios nos da la manera en cómo escapar de todo eso. Entonces, yo tengo que tener cuidado, porque puedo caer. Y cuando caigo y le pido perdón a Dios, Jesucristo ahí está a la diestra del Padre para decirle al Padre: mi sangre responde por él. Mi sangre responde por él. Mientras que vivimos en este mundo. Pero cuando se cumpla segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10, que este mundo ya no exista, Jesucristo ya no va a existir como mi abogado. Porque primera de Corintios capítulo 15 versículo 23 en adelante, Jesucristo se volverá nuevamente en uno con el Espíritu Santo y el Padre, en esa esencia. Porque ya no hay necesidad
porque el mundo ya no va a estar en existencia, sino que desde ese momento en adelante vamos a estar con Jesucristo para siempre, según Apocalipsis capítulo 22, por una eternidad. Solo que entonces ya Dios, la Deidad, regresa a su esencia, mientras tiene que venir a separarse a consecuencia de que todavía hay gente en este mundo. El Padre ya hizo su trabajo y continúa Él vigilando, no me malentiendan, pero ya hizo su trabajo. Jesucristo ya viene, ya hizo su trabajo aquí en la tierra, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre y ascendió a la diestra del Padre y continúa siendo nuestro abogado. Mientras, en este momento, vivimos en la época en la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos está ayudando para que usted y yo vengamos a mejorar nuestra vida cristiana y para que vengamos a ser maduros en nuestra vida cristiana. Nos está ayudando, y mientras que exista este mundo, mientras que existamos viviendo en este mundo, el Espíritu Santo va a continuar. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que el que empezó el trabajo desde el principio lo va a terminar hasta que venga Jesucristo. Cuando venga Jesucristo se acabará este mundo, es lo que dice la palabra del Señor. Solo que entonces miramos nosotros que cada quien hace su obra. Pero mientras, tenemos que entender que la verdad en la cual están funcionando y están poniendo sus pies es del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que entender que el Nuevo Testamento me enseña a mí fácilmente en cómo puedo yo entrar en Cristo Jesús, en cómo puedo yo obtener esa esperanza y cómo puedo yo un día estar en aquellas moradas que Jesucristo ha mencionado para siempre. Esto es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Whenever we look at John chapter 14 and we notice the second part of this question, it is that it making reference to the means in how we can come into Jesus Christ. The means of authority that the Word of God demonstrates to us. And clearly, it is the truth. The truth, it is not what I speak from this pulpit. The truth, it is not what I believe. The truth is what comes from the Bible. This is the truth. I have the liberty of speaking my opinion, but it is not the truth. I have the liberty of speaking my preference, but it is not the truth. The truth is the Word of God. And we notice that this is what we have to stand on. This is what we have to base ourselves in. You know, when Jesus Christ came to this earth, we notice that He came to bring God's grace, and He came to bring the truth. John chapter 1 and verse 17. This truth that Jesus Christ came to bring, it is the New Testament. We know that the Bible is composed of the Old Testament and the New Testament. Nonetheless, whenever we go to the book of Hebrews, chapter 8, and verse 6 and 7, we notice that the author there is explaining to me and to all of us that the New Testament was established, but because of certain deficiencies within the Old Testament, it had to be done with the New Testament. Now, are you telling me that God is deficient in giving His word? No. That is not what I'm saying. Because the word of God, according to Deuteronomy chapter 34 and verse 7, verse 2, it is sure. It is solid as a rock. Psalm 19 and verse 7, it is perfect. Proverbs chapter 30 and verse 5 and 6, it is without error, the word of God. And in making reference to the Old Testament, the Old Testament was adulterated by the scribes and by people. They are the ones that wrote the commentary. They are the ones that gave the interpretation of the Old Testament. And the people of God were no longer following the true and the pure Word of God. They were following commentaries from the Jews, from the scribes, from the rabbis.
And Jesus Christ came to earth to set the record straight. That's why whenever you hear the Sermon on the Mount, you heard it said. In other words, he was saying, this is what you heard people tell you, this is what people told you. But I tell you, he is setting the record straight. And whenever you see the things that Jesus Christ is quoting, yes, there are things from the Old Testament, but you have to understand that Jesus Christ was looking it through the perspective of the scribes. The scribes had added to the Word of God. And the Old Testament clearly says you cannot add to the Word of God. Deuteronomy chapter 4 and verse 2. Deuteronomy chapter 12 and verse 35 and following says you cannot add to the Word of God. Even the New Testament in Revelation chapter 22 and verses 18 says you cannot add to the Word of God. But the scribes added to the Word of God. And because that addition was added to the Word of God, then Jesus Christ came to set the record straight. So you and I now live under the authority of the New Testament. Because when Jesus Christ came to this earth, according to John chapter 5 and verse 30, John chapter 6 and verse 48, John chapter 12 and verse 48 and 49, he said, I come not to speak my own words, but I come speaking the words of my Father. He is the one that gave me that which I needed to speak. And that's what Jesus Christ spoke. And that is doctrine. That is the New Testament. And that's the absolute truth. And that is what we need to show us the way unto Jesus Christ. Because Jesus Christ right now is sitting at the right hand of God. He is our lawyer. He is our advocate. 1 John chapter 2 and verse 1 says, my beloved children, do not sin. But if you sin, there is an advocate before the Father. It is Jesus Christ. While this earth remains still, we are struggling to become mature. Meanwhile, we are going to fail in life sometime. We're not going to do the will of God. 1 Corinthians chapter 10 and verse 12 and 13 said that if we think that we are firm, that we are stable, and we are not sinning, be careful, because verse 13 says that we may fall into sin. But Jesus Christ is there to help us. He's telling the Father, my blood will respond for that person. But only when we ask repentance. Don't think for a minute that we can sin and we can continue on with life and God is not going to look at that. I'm not saying that. We need to come to repentance. There has to be repentance in our life. And we have to show works of repentance in our life in order to become again with Jesus Christ in the same platform. So all of this is the truth. This is what the New Testament teaches. This is the means. This is what the question is referring to. It's not only referring to Jesus Christ, it's referring also to the text. So we notice, entonces, hermanos, que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si sabemos nosotros de todo esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer esta mañana? Hace la pregunta a Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Todos nosotros en esta mañana sabemos a dónde fue Jesucristo, a la diestra del Padre. ¿Cómo pues podemos saber este camino que nos lleva a Jesucristo? Es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos enseña un proceso muy simple, muy fácil, para poder llegar a Cristo Jesús. El creer en Cristo, Juan 8, capítulo 24, arrepentirnos de nuestra vida mundana, Lucas capítulo 13, versículo 3 y 5, confesar a Jesucristo con nuestra boca, Romanos capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Si usted cree, pero no ha llegado al bautismo, no es salvo. En sus pecados va a morir. Si usted cree y se ha arrepentido, sí me ha arrepentido, está viviendo una vida mucho más diferente a la que vivía antes, pero no ha llegado totalmente a un arrepentimiento completo, no es salvo. Si acaso usted cree, se ha arrepentido y ha confesado, pero no se ha bautizado,
usted no es salvo. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 21, el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dando una aspiración buena, una buena conciencia hacia Dios. Esto es lo que tiene que hacer. Yo no digo esto, la Biblia lo dice. Es lo que la Biblia enseña. Ese es el camino que Dios nos ha puesto. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista? Le invitamos. Entonces, ponemos de pie. Himno número 78, a ti y a mí. Himno número 78, a ti y a mí, como himno de invitación. Si estamos listos, cantemos. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Amen.